Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro en vivo de todos los sábados. Hoy, como siempre, les traigo un proyecto nuevo, un proyecto arte y pintura. Como habíamos anunciado, vamos a hacer este individual tan bello que tenemos aquí, muy de carnaval. Ya se acercan los carnavales de Barranquilla. Pronto vamos a estar también en Barranquilla enseñando muchas cosas. Entonces, nada, todo el mundo preparándose para las fiestas venideras. Entonces, nada, vamos a hacer este individual con materiales muy sencillos, materiales son muy, muy fáciles de conseguir y que de pronto seguramente ya también tienen en casa. Bueno, entonces nos vamos con la lista de materiales. El día de hoy vamos a trabajar el Gallery color metálico. Es un acrílico nuevo, es un acrílico relativamente nuevo y viene en diferentes colores. Hoy vamos a trabajar una gama bastante amplia, entonces nos vamos con Gallery color turquesa, verde verano, amarillo, azul rey, magenta, verde ácido, violeta y mandarina. También vamos a trabajar acrílicos también con Gallery color blanco y negro tradicionales. Ya les cuento para qué. También vamos a usar obviamente el glitter. Por supuesto que vamos a trabajar foil dorado y tres escarchas hermosísimas, nuevas, que son las Glitter Spark. Vamos a usar la verde, la dorada y la cobre. Vamos a usar, por supuesto, los bronceadores para poder trabajar toda esta pintura y demás. Vamos a usar también estos que nos van a dar el brillo y la vida, que son los Fashion Gems, son nuestros bordadores de tela, pero esta vez los vamos a traer a la madera. Entonces vamos a usar amarillo neón, verde neón y naranja neón. Y por supuesto pinceles, y no pueden faltar nuestros esténciles muy carnavalescos. Entonces vamos a usar el torito carnaval, las dos marimondas y estas dos hojas que me encantan, la hoja funky y esta hoja de verano. Entonces, para que no se pierdan nada. Bueno, acá me están pasando unos pincelitos, les cuento que estamos promocionando estos pinceles Red Point. Tanto el Red Point 5, vienen 5 pinceles diferentes. El Red Point 7, que también vienen 7 pincelitos con diferentes lenguajes, planos, angulares, redondos, en fin. Tenemos estos también, que son los Red Point 103, que vienen son súper especiales para quienes de pronto tienen que trabajar bastantes planos. Entonces, son absolutamente chéveres para poner planos. Y aparte, pues, la característica de estos pinceles que son de cabo corto, son muy fáciles de guardar, son fáciles de manipular, y bueno, nada, si no los tienen, los invito a que conozcan nuestro nuevo producto, Red Point. Bueno, les recuerdo también nuestras redes sociales y nuestra tienda virtual. Entonces, nuestra tienda virtual www.arteypintura.com.co. Nuestro teléfono 314-382-0512 y nuestras redes sociales Instagram, Facebook y YouTube, Arte y Pintura Manualidades. Entonces, allí todos nuestros datos y todo lo que nos quieran contar. Bueno, entonces nada, vamos a empezar con nuestro proyecto el día de hoy, muy sencillo. Como siempre, todos nuestros proyectos súper sencillos. Y entonces nada, tan sencillos como que vamos a trabajarlos 100% con esténciles. No tenemos que irnos por otro lado, simplemente vamos a ir con esténciles. Estos ya los tengo de uso, entonces vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, varios de estos esténciles. Entonces, vamos a primero a marcar aquí nuestra marimonda. Yo acá ya tengo servidos mis acrílicos, mis Gallery color metálicos. Recuerden, el día de hoy vamos a trabajar Gallery color metálicos en diferentes colores. Entonces vamos a usarlos directamente sobre el stencil. Entonces voy a ponerlo por aquí de cerca para que tengamos como
visualizado los colores. Y entonces vamos a trabajar mucho lo que son los ponceadores, ¿listo? Los ponceadores pues lo que hacen es tener el control máximo para que de repente si los trabajamos bien no se nos vayan a desbordar nuestras pinturas en la parte interior del stencil como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar primero las orejitas de nuestra marimonda. Entonces lo vamos a combinar entre rojo y magenta. Vamos a empezar a trabajar, vamos a cargar el ponceador, lo descargamos y aquí nos vamos directamente. Entonces, primero la zona segura, digamos en la parte interna, y vamos descargando de a poco para que no se nos concentren muchas cantidades. Deben aplicar poquita cantidad de acrílico para que no se les desborde. Y pues nada, con el ponceador es absolutamente fácil de trabajar. Entonces nos vamos a ir con sumo cuidado de no desbordarnos aquí este lado. Y nos vamos entonces con las orejitas. En la parte interna, o sea, en la parte interna vamos a trabajar el gallery color rojo. Recuerden, el día de hoy, gallery color metálico. Bueno, nos vamos. Bueno, ¿qué les cuento? Previamente, ¿yo qué hice? Previamente, yo lo que hice fue poner una base acrílica en un individual de madera. ¿Sí? Tengo mi individual de madera. Le apliqué gallery color blanco. ¿Sí? Lo primero que hice fue gallery color blanco con un rodillo. Lo dejé secar, lijé y volví a aplicar. O sea, ya van dos manos de gallery color blanco. Entonces ya esa es como mi base. Y ya empezamos inmediatamente a trabajar los diferentes stenciles. Entonces, aquí nos vamos con las orejitas de la marimonda, esta marimonda grande. Recuerden, tenemos marimonda grande y marimonda pequeña. Esta marimonda. Muy bien. Entonces, en la parte interna, en la parte también de esta parte, voy a trabajar un poquito la parte interna de la boca. Y en la parte externa voy a tomar un poquito de magenta. De pronto no se va a sentir tanto la diferencia a la vista, pero seguro que si se acercan lo van a notar. Entonces vamos a difuminar. Aún todavía está húmeda la película roja, el gallery rojo. Entonces perfectamente podemos hacer un húmedo sobre húmedo. Es decir, vamos a difuminar en simultánea los dos colores, tanto el rojo como el magenta, que es el que estoy trabajando en este momento. Entonces, un húmedo sobre húmedo. Siempre que vayan a trabajar stencil, recuerden cargar y descargar en lo posible para no desbordar el producto. Acá también lo voy a hacer de a poco. Muy bien. Muy bien, aquí. Fíjense que ya aquí voy terminando de marcar mi orejita de la marimonda. Bueno, entonces aquí ustedes de a poco, ustedes pueden tener varios ponceadores para ir trabajando color por color, para que no tengan que estar lavando, y sino que seleccionen, pueden tener diferentes espumitas para cada color, para sí mismo no estar lavando. Yo lo voy a lavar por tamaño, no tengo así muchas espumitas en este momento, pero ustedes en casa pueden tenerlas, o se pueden tomar el trabajo de ir limpiando también, ¿por qué no? Bueno, nos vamos aquí con la boquita también magenta de este lado. Muy bien, listo. Entonces acá nada, voy a estar limpiando, voy a estar limpiando, y entonces sin quitar el stencil voy a empezar a marcar, que voy a marcar la nariz de la marimonda. Limpiamos el stencil, la espumita, y la secamos divinamente, o sea, la secamos muy bien para que no se nos vaya húmeda de nuevo al color. Entonces ya acá está limpia y seca, totalmente seca. Nos vamos entonces con el color verde para la nariz y los ojos.
lo mismo, descargamos muy bien para que no se nos vaya a desbordar. Bueno, otro tipcito que hoy les voy a dar. Ustedes ven acá que el stencil tiene diferentes manchas alrededor. Entonces, para que no desperdicien nada de pintura y de pronto les queda muy cargado, entonces lo que voy a hacer es cargar y no descargan acá, sino que van de pronto descargando en alguna zona del individual. De manera que aquí mismo van descargando, van haciendo el ejercicio y van dejando también un poco de color, porque la idea es que el fondo se nos vea muy colorido, muy carnavalesco. ¿Listo? Entonces voy cargando en mi pintura, no la descargo en la paleta, sino que la voy descargando en alguna zona que sé que no voy a utilizar la figura. No voy a poner figurita. Bueno, entonces aquí voy a ir poniendo mi... mis ojitos, muy bien, el borde también, el borde de la marimonda también. La marcamos. Bueno, entonces llegó el momento de sacar el stencil y les voy a mostrar cómo va quedando. Miren, súper, miren cómo va quedando mi marimonda. Muy bien, entonces esta ya... vamos a decir que ya la tenemos ya chuleadita, la voy a poner por acá. Entonces voy a trabajar la parte interna con un verde ácido. Recuerden que estamos trabajando todos acrílicos metalizados. Entonces un poquito apenas, como en la parte interna de los ojos, la parte interna que se les permita con el ponceador. Después lo vamos a pulir un poco más con un pincel más pequeñito para comodidad. Pero... con el verde ácido voy tratando de trabajar un poco acá. Y recuerden el truco, ir desgastando un poco la pintura en cuanto al fondo. Entonces aquí ya tendríamos la marimonda, más o menos tenemos ya la forma de la marimonda resuelta acá con galerí color metálico. Bueno, nos vamos con el siguiente stencil, vamos con la marimonda pequeña. La vamos a montar de este ladito. Vamos a poner por acá. Listo, entonces también lo mismo. Vamos a limpiar muy bien. Y vamos a empezar por las orejitas. Las orejitas están trabajadas con galerí color metálico amarillo y verde ácido. Entonces nos vamos de una con las orejitas. Recuerden cuando vayan a trabajar cambio de color. Entonces limpiamos muy bien y secamos. Acá nos están saludando. Vamos a dar saluditos. El de Elena Londoño. Olga Caicedo, buenas tardes profesora, saludos desde Fusa, muy bien. Marta Ligia Quiroga desde Santander, muy buenas tardes querida profesora, muy buenas tardes Marta Ligia. Nora Cabrera también nos está viendo, bueno, nada, se están empezando a conectar, muchas gracias María. Listo, entonces acá, nada, ya aquí tenemos sequito nuestro ponceador, y vamos a seguir entonces con la siguiente marimonda. Entonces, como les decía, vamos a trabajar el Gallery Color amarillo. Entonces recuerden el truco, tengo acá mi amarillo, descargo en alguna zona que quiero el color y nos vamos entonces acá con la orejita. La orejita va en Gallery Color amarillo metálico. Recuerden, hoy Gallery Color metálico. Bueno, entonces aquí amarillo en la parte exterior y en la parte interior vamos a trabajar verde ácido. Perdón, es verde tropical, hago la aclaración. Verde tropical metálico.
también difuminamos con el amarillo, vean. Aquí se ven como unas orejitas así verde ácidas. Ahí sí, verde ácidas. Entonces, trabajadas con amarillo y verde tropical metálico. Vale, muy bien, listo. Vamos a trabajar también. Vamos a trabajar también la boquita. Muy bien. Listo por acá. Perfecto. Bueno, entonces aquí ya tendríamos la marimonda, las orejitas de la marimonda pequeña. Ahora vamos a trabajar la nariz y los ojos en violeta, todo metálico. Recuerden, siempre cambiamos de color, limpiamos la esponjita y secamos. Y como les decía, si pueden tener varias esponjitas, una para cada color, muchísimo mejor, porque no tiene que estar lavando. Listo, entonces aquí nos vamos con el violeta. Recuerden el truco, ir desgastando para no desperdiciar nada. Y nos vamos con la nariz. Y los ojos. Esto va en violeta. La facilidad de trabajar el stencil, ¿no? Eso es lo bueno de trabajar el stencil, muy fácil. Vamos a trabajarlos con las esponjitas para quienes de pronto no son muy hábiles con el tema del dibujo. Bueno, este es el momento de animarse, de hacer alguna manualidad sin tener que saber dibujar, ni de pronto si no tienen tanta habilidad. Bueno, es aprender simplemente a manejar las herramientas perfectamente y ya, eso es todo. Entonces, miren, acá estoy descargando, entonces aquí voy a ir por el borde también con el violeta. Y bueno, es el momento de retirar, voy a retirar el stencil, perfecto. Voy a ponerlo acá. Y voy entonces a difuminarlo con el magenta en la parte interna. Entonces voy a poner algo de magenta también en la parte interna, lo que me permita el stencil sin tocar la parte del la parte de la carita, la parte de los ojos, lo que ya hemos trabajado de los otros colores. O sea, con un sumo cuidado, hasta donde nos permita el ponceador. Listo. Bueno, entonces ya tenemos las dos marimondas. Ahora vamos a trabajar el torito, me encanta, el torito carnaval. Entonces, miren, acá tenemos el torito carnaval, súper lindo. Lo mismo, vamos a trabajarlo de este lado, voy a correr esto por acá. Y voy a ponerlo de este lado. Entonces, vamos a poner el torito carnaval. Por aquí lo vamos a poner de lado un poco. Acá. Muy bien. Y nos vamos a limpiar el ponceador. Entonces aquí vamos a empezar por los cuernos de nuestro torito. Y vamos a entonces a trabajarlo con Gallery Color Azul Rey y Turquesa. Son metálicos, ¿no? Entonces son colores metálicos. Verán aquí. Este es el turquesa y este es el azul rey. ¿Listo? Para tener en cuenta. ¿Listo? Esos son los dos colores. Bueno, entonces aquí ya los tengo servidos y vamos entonces con el torito carnaval. Les recuerdo que pueden conseguir todos nuestros productos en las tiendas comercial papelera y panamericana de todo el país. Entonces allí nuestros acrílicos, nuestros literes, las escarchas, todos nuestros productos arte y pintura. Bueno, entonces nada, nos vamos con los cuernos de nuestro torito. Entonces nos vamos por la parte interna con el azul. Muy bien, ese azul es espectacular, ustedes se imaginan acá cómo se ve. Y miren la buena cobertura que tiene, o sea, ustedes aplican y, es, y con un poquito suficiente color para ya registrar. Súper sencillo.
Muy bien. Aquí entonces vamos a difuminar con el color turquesa. Ya saben, vamos a poner un poquito acá. Y vamos a turquesa. Listo. Lo vamos a hacer también en esta parte central. Casi solamente lo vamos a pintar en turquesa, en esta partecita, tanto acá como acá en el centro, como acá, o sea, en lo que sería la carita como tal de nuestro torito. Bueno, aquí ya nos va quedando nuestra cara en color turquesa. Recuerden, turquesa en galería color metálico. Listo. Ya tenemos la parte turquesa. Ahora vamos a trabajar lo que sería la frente y la boca. La parte de. Recuerden siempre estar limpiando bien su ponceador, secándolo súper bien, eso sí es clave, que no se vaya a ir húmedo, empapado, porque se les va a filtrar. Entonces siempre lo van a secar súper, súper bien. Listo, entonces nos vamos con el naranja en esta partecita. Recuerden que estamos jugando por allí. Miren, yo he ido descargando mis pinturas por allí. Entonces nos vamos con la frente. En color mandarina. En color mandarina, acá también voy a trabajar algo de mandarina, esta parte, y en esta parte de la estrellita también, la parte de arriba. Y entonces en la estrellita y en la boca voy a difuminar con un poquito de amarillo. Y acá también. Listo, aquí ya vamos a sacar nuestro torito, miren qué chévere, nuestro torito carnaval. Bueno, ¿qué nos faltan? Vamos a marcar algunas hojas que me encantan, que son estas, una hoja de verano y una hoja funky. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar aquí mi hoja de verano, voy a ponerla por acá y lo voy a poner entonces en turquesa. Toda en turquesa, no voy a ponerle difumina niño ni nada, solamente turquesa, no es más.
tenemos aquí esta hojita, la voy a poner por aquí también, de este lado, una punta, digamos que como en uno que otro espacio en donde queremos que se vean las hojitas. Voy a ponerlo por acá, esta hoja de verano en turquesa. Y esta otra hojita, la hoja funky, la voy a trabajar en verde tropical. Por ejemplo, por acá. Bueno, aquí no voy a limpiar mucho mi pincel, porque si mi ponceador, porque de repente si me queda un poquito más oscuro, no pasa nada, es verde igual. Entonces aquí nos vamos con la hoja funky de este lado. Entonces ya con todo este ejercicio de Gallery color metálico, en cuanto a las figuras, vamos a empezar a trabajarlas de manera interna. Entonces vamos a empezar a trabajarla de manera que vamos ubicando los diferentes colores que escogimos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ir como jugando variedad de colores metálicos. ¿Listo? El Gallery color metálico. Entonces, por ejemplo, yo voy a jugar un poco el verde en diferentes sectores indefinidamente. Entonces, por ejemplo, me voy a ir un poquito acá con verde. Voy a dejar también partes abiertas con blanco. O sea, no necesariamente debo saturar absolutamente todo el individual, sino que voy a ir marcando los diferentes colores que utilicé en las figuras. También los voy a trabajar en los fondos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ir buscando como toda esa variedad de color. Entonces nos vamos acá, por ejemplo, con amarillo. Un poquito de amarillo, muy bien. De una manera muy orgánica, muy natural, muy irregular. No tiene que quedar exactamente igual. Ustedes pueden ir desgastando, dejando caer la pintura en diferentes sectores, no pasa absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, yo acá me voy a ir con el rojo y luego pronto lo voy a acercar mucho, pues como al lado de los colores contrastantes, por ejemplo, cerca al turquesa o cerca al verde, algo de naranja o, bueno, en este caso mandarina, y voy combinando entre sí los diferentes colores. Gallery color metálico, magenta, que nos vamos de pronto con un poquito más de amarillo. La idea es jugar y de pronto inclusive entre sí va llegando como mezclas, entonces también viene bien. Algo de violeta también, yo lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo idéntico al referente, lo estoy haciendo muy, muy irregular, donde quiero que me vaya quedando el color, aquí, está bien. Listo, pues siempre que vayamos a cambiar de color, siempre secamos nuestra esponjita. Vamos entonces con el violeta, por acá. Y bueno, nos falta, por ejemplo, poner un poquito de azul. Acá lo pusimos, pero voy a poner un poquito más de azul. Entonces, vamos como dejando así, miren. Ustedes van poniendo la pintura, la galería color metálica, donde prefieran que les vaya quedando como en el fondo. Listo. Tanto como quieran saturarla. Que se evidencie que les queden muy poquitos espacios de blanco. Listo, entonces una vez tenemos esto así, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar algo importante que es nuestro glittered. Entonces aquí ya tenemos, bueno, importante, yo no lo voy a hacer así como porque me voy a tomar
bastante tiempo pronto, y es puliendo todo el tema de cerrar las boquitas, cerrar de acá la parte de las orejas. O sea, van a traerse el color hasta el límite y hasta el límite, por ejemplo. Y lo mismo, van de pronto a cerrar los ojitos, esta parte como de los ojos, pues porque hace parte del stencil para que se vea esta parte. Entonces es digamos que lo que sostiene este aro. Entonces digamos que lo van a rellenar con un pincel pequeño. Entonces, lo que ya tengamos esto resuelto, vamos con el glitteret. ¿Dónde voy a poner el glitteret? Lo voy a poner muy aleatoriamente. Es decir, lo voy a poner en diferentes zonas. Voy a procurar poner poquito para poderlo hacer en tiempo real. Entonces, voy a poner por aquí poquito. Voy a poner, por ejemplo, al límite, tanto en la parte interna como en la parte externa de nuestras figuras. Entonces, por ejemplo, en el fondo vamos a jugar un poquito. Por ejemplo, acá en el límite también me parece lindo trabajarlo. Como les decía, voy a tratar de trabajarlo más, digamos que lo más liviano posible, porque recuerden que entre más cantidad de glitter es, pues más les va a tardar en secar. Entonces, la intención es que se nos seque de manera que podamos hacerlo, como les decía, en tiempo real. Bueno, cambio de fechas en Barranquilla. Atentos todos en Barranquilla. Yo les conté la semana pasada que teníamos fechas ya por seminarios y demás. Por causas ajenas a nosotros, se tuvo que cambiar las fechas. Entonces, Barranquilla, les voy contando nuevas fechas para que llamen a Cris Lana y a dibujantes y puedan reprogramar sus cupos. Entonces, Barranquilla, Cris Lana, vamos a estar el 23 de noviembre, para que podamos hacerlo ya con calma. Esta sí ya es nuestra fecha ya final. Entonces, 23 Cris Lana y 24 y 25 Papelería Los Dibujantes, para quienes quieran acompañarnos en nuestros diferentes talleres. Entonces, nada, pueden comunicarse con Papelería Los Dibujantes y con Cris Lana para que, pues, puedan, como les decía, asegurar su cupo. 23, 24 y 25 de noviembre. ¿Listo? Entonces, para... Qué pena, es que hemos tenido así como un poquito para poder cuadrar todo, absolutamente todo, y que también todos los productos estén en orden, todo esté pues para que no se pierdan de los seminarios. Listo, entonces nada, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo nuestro glitteret donde quiera, es decir, justo al límite. Miren, yo lo estoy haciendo, por ejemplo, justo al límite de la figura hacia el fondo y hacia adentro. Yo no lo estoy haciendo de una manera muy mecánica, lo estoy haciendo muy aleatoriamente. Es decir, donde quiera que se me vea el brillo, en este caso el papel foil y la escarcha. Entonces, nada, acá vamos a hacer... vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo, por ejemplo, en esta parte... Como el torito, me encanta, digamos, estos detalles internos. Bueno, nada, la maravilla del brillo tan total, que se ve súper lindo todo lo que hagamos. Bueno, nada, acá alrededor de alguna de las hojitas, donde quiera que se les vea realmente el brillo. No voy a hacer mucho por tema de tiempo, para que se nos pueda secar. Estoy aplicándolo muy delgadito. Muy delgadito. Un pedacito voy a hacer aquí como... Pero ustedes pueden tomarse su tiempo de manera que pues puedan ubicar este brillo donde quieran. Yo voy a descargar acá un poquito. Lo voy a hacer con el dedo para poder hacer un poquito de descarga y así mismo se me vaya a secar con más premura. Entonces aquí vean que el tema es que quiero que esto seque bastante rápido. Entonces, nada, voy a ayudarme con un poquito acá el secador para que podamos avanzar en nuestra técnica.
de una manera discreta, donde siento que de pronto ya puedo poner sobre todo el papel foil. Entonces voy a trabajar papel foil dorado en algunos sectores, y donde me quede pegante abierto, como en muchas oportunidades hemos hecho, vamos a poner la escarcha Glitter Spark, que es una escarcha súper hermosa, que me encanta trabajar porque digamos que es una mezcla, es una mixtura de escarchas, tanto de azúcar como láser, y nos da como una sensación muy, muy, muy linda. Por ejemplo, para quienes trabajan la resina coloreada con las escarchas, hace vaciado en resina, pues es este tipo de escarcha, esta mixtura es súper linda de trabajar. Bueno, entonces nada, acá, como les decía, vamos a trabajar entonces aquí unos detallitos donde yo sienta que ya puedo poner mi papel foil, que realmente es que apenas lo pusimos y me da susto de que se nos levante. O sea, la recomendación es que pues se tomen el tiempo para que este glitter se les seque y pues no se vayan a llevar el pegante. Listo, pues acá me lo permito porque pues puse poquito. No voy a hacerlo tan fuerte y no lo voy a hacer en todo. Bueno, la verdad es que yo hice apenas como unos pequeños toquecitos de manera que pudiéramos ver las posibilidades. Y también vamos a, entonces, como les decía, trabajar estos glitter spark, que son escarchas mixtas, tienen bastantes cositas allí súper lindas. Entonces voy a poner aquí un poquito de verde, voy a hacer un lamé, pues es que se me pegue en donde quiera que el pegante todavía está abierto. Voy a poner acá un poquito de verde, voy a poner también el dorado. Poner entonces también el cobre, me encanta el cobre, miren la belleza de escarcha, súper linda. Ya como en el resto que nos queda, igual yo sé que yo puse muy poquito, pero pues ustedes en casa van a llenar un poquito más porque realmente es mucho más, hay muchos más puntos distribuidos en todo el individuo como tal. Pero ustedes allí en casa tienen más tiempo y lo van a ir haciendo con más calma. Listo, entonces nada, acá ya tendríamos el proceso del brillo, que serían esas noticas de escarcha y de foil, que ustedes saben que nunca falta. Nunca falta nuestra escarcha y nuestro foil. Listo, entonces nada, ¿qué nos falta? Entonces vamos a enriquecer un poquito más. Ya nos vamos, por ejemplo, con el Gallery Color negro para poder realzar algunas cosas y, por ejemplo, definir otras, por ejemplo las nervaduras, en este caso las nervaduras de las hojas. Entonces este gallery es normal, del normalito. Listo, yo acabo ya de ponerlo aquí. Entonces la idea es llenar, por ejemplo, toda esta parte. Con sumo cuidado que nos quede muy bien, que nos quede muy pulida. Entonces esto lo que va a ayudar es enriquecer y a que nos dé mucho más cuerpo, mucho más forma. Y aparte, ¿saben qué va a pasar? También nos va a dar contraste porque se va a evidenciar el metal de nuestra pintura. Entonces es fabuloso porque se logra ver. Ustedes lo van a hacer con mucha calma, que les quede súper bonito, con mucho tiempo. Bueno, miren que aquí ya
la hojita, por ejemplo, en el ojo del torito. También vamos a, entonces vamos a dar de cuenta como que vamos a delinear la parte de arriba y vamos a hacer un relleno un poquito más amplio del ojo. Acá, la parte como de la nariz, este negro lo que va a ayudar es a potenciar mucho más. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, lo que les hablaba de cerrar, entonces por ejemplo, bueno, acá yo voy a irme como explicando un poquito lo que era, es cerrar el color. Aquí lo voy a hacer obviamente con el azul rey, importante. Entonces acá, bueno, donde necesiten cerrar, importante cerrar para que no les quede el espacio del stencil. Bueno, ¿dónde más iría el negro? El negro, por ejemplo, en la parte interna de las boquitas, de las marimundas. En esta parte también. Pues, recuerden, se ayudan con un pincelito redondo, el de nuestro kit número 0. Redondo número 0, nuestro kit Red Point 5 cada corto. Acá. Acá esta parte. Es importante cerrar, acá nos falta cerrar con el magenta. Súper importante este proceso. Fíjense que el negro lo que hace es realzar mucho más los colores, como les decía, definir también. Entonces digamos que en cuanto hay muchísimo color, pues el negro lo que hace es ayudar a explotar y a definir y a generar un poco más de profundidad, obviamente. Entonces, por ejemplo, yo hago esta línea, se me va un poquito más dimensionado el ojito. Muy bien. En esta parte interna también me gusta ponerle para que digamos que amarre un poquito las orejitas acá y nos dé también este tema de profundidad en esta parte de las, rellenamos un poco acá y difuminamos como con unos puntitos que se puedan unir con el resto del fondo acá también. Para difuminar todos esos puntitos. Muy bien. Ok. Aquí también de pronto decidí ponerle un poquito. En algunas zonas. Realmente. En estas partes también la idea es que pues digamos que, como les decía, el negro nos ayude como a hacer un poco más de realce. Bueno, entonces en lo que ya tenemos definido lo que sería el negro en nuestra composición como tal, entonces, ¿qué viene? Vamos a trabajar
los bordeadores de tela. Y son bordeadores, como les contaba en un inicio, son colores muy fluorescentes, son colores muy candentes, muy coloridos, muy de carnaval. Entonces vamos a trabajar los neones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar colores contrastes. Ejemplo, voy acá a trabajar, si acá tenemos violeta, entonces me voy a ir por con un naranja. Entonces, ¿cuál es la idea? Nos ayuda a bordear un poco la figura. Nos ayuda a rellenar, o sea, digamos que esto sería como el tema final de, en cuanto a la pintura. Entonces, nos ayuda como a ir fijando, como a rellenar un poco más el fondo, donde quiero, obviamente, que se vea el color. Y ayuda también, como les decía, a ir emparejando el borde. Entonces, por ejemplo, si quiero un bordecito, pues aquí ya se me va evidenciando más el borde. En la parte interna también. Entonces, por ejemplo, donde veo que me hace falta color, también voy a ir rellenándolo y voy a ir complementando. Aparte que el neón, como les decía, les aporta, le va aportando muchísimo más de fuerza y esa connotación carnavalesca, alegre y alborotada que tiene el carnaval. Bueno, por ejemplo, acá voy a poner, entonces me voy a ir con el naranja en muchos sectores, así como veníamos haciendo nuestra técnica, que es muy aleatoria, es decir, el color muy contrastante. Y el ubicando de manera irregular en todas las zonas, tanto en las partes de las figuras como en el fondo. Voy a ir, por ejemplo, acá bordeando. Por ejemplo, acá me encanta, acá en esta parte interna, me gusta mucho trabajar esta parte que nos hizo falta. Me encanta, me parece divino cómo se ve. El contraste entre ese turquesa y el naranja se ve súper lindo. La facilidad de trabajar con la boquilla, ¿no? Voy a ir bordeando con destreza para que no se nos pase al otro color. Y fuera de eso, pues también va a generar un poquito de textura y recomendación. Como es un individual, fuera diferente, si fuera un cuadro, otra cosa, que no va a ser resinado, pues es importante de pronto no ponerle tanto producto, sobre todo este que genera textura, para que la resina no nos cueste tanto trabajo. Acá nos están preguntando que si se puede plasmar en una camiseta, ¿cómo se llama la pintura? Claro que sí, esto lo podemos poner en una camiseta. Ahora me viene todo este tema de producción carnavalesca en Barranquilla y en muchas zonas del país. Entonces, nada, lo pueden hacer, pero solo que van a cambiar de pintura. Entonces ya no van a trabajar esta que es la Gallery Color. Ya no van a trabajar la Gallery, sino van a hacer en camiseta, no van a trabajar Gallery, sino van a trabajar un color deco. María, no sé si por allí de pronto tengas un color deco a la mano para mostrarles cuál sería la pintura. Si van a trabajar sobre camisetas, entonces esta es la pintura, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Entonces, en lugar de Gallery, trabajan la color deco. Ya sea la metálica, que es la Galaxy, o la color deco tradicional, que es la Plaque. Entonces, importantísimo tener en cuenta esto. Y hacen el mismo proceso. Entonces, se evitan el fondo blanco. Ya tienen el fondo blanco o negro según el fondo de la camiseta. Y hacen ya su proceso con color deco. Trabajan el glitter con las escarchas. Obviamente lo sellan. Y todo el proceso que saben que se debe utilizar, bueno, en cuanto a trabajo sobre tela. Y los bordeadores, pues estos que están diseñados para la tela, también les viene bien. Y perfecto. Listo, entonces aquí nada. Acá estamos haciendo es como un poquito de juego con los diferentes Fashion Gem. Son las bordeadores de tela. En colores neones. Listo, entonces nada. Vamos a hacer varios sectores y distintamente en el sector que queramos. Bueno, nos vamos entonces con naranja neón, nos vamos con verde neón.
en cuanto a aporte, mire que ya el neón empieza a dejar ver esos tonos explosivos que tiene el carnaval, súper lindos. En este amarillo tenemos también cereza neón, que es como un fucsia, entonces también es súper lindo. Esta vez trabajamos solamente amarillo, naranja y verde. Pero bueno, si quieren tener toda la colección de neones y pues también todos los bordeadores, pero tenemos también planos y tenemos también metálicos. Entonces, los metálicos ya son unos cool color y metálicos pastel. Entonces todas estas líneas, bordeadores de tela, nos vienen bien, 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 bien todo este tema de súper lindo. Bueno, nada, acá ustedes van a ir rellenando de a poco más y más hasta que el espacio nos quede ya muy reducido, el espacio blanco nos quede ya muy reducido y no tengamos ya casi que espacio blanco para trabajar. Bueno, entonces ustedes van a evolucionarlo tanto como quieran, con mucha calma y vas pues poniendo bastante relleno y sobre todo como en contraste. Por ejemplo, si acá tengo un verde, miren cómo viene bien, por ejemplo, un naranja acá. Y tenemos, por ejemplo, este rojito acá, el verde y demás. Bueno, entonces en lo que ya sentimos que está listo y resuelto, bueno, viene la parte importante para proteger nuestro individual y es la resina cristal. Entonces ustedes ya saben el procedimiento, partes iguales mezcladas en un vaso hasta el fondo con lo que van a mezclar, con una paleta, con una espátula, con una paletica de estas de madera, en baja lenguas o demás, nada, lo van a batir súper bien hasta el fondo, cerca de un minutico, bastante bien batido, y lo aplican del centro hacia afuera, bien esparcido con una espátula o con una tarjeta o algo que les permita esparcir bien de manera pareja y homogénea, y con un poquito de alcohol, simplemente hacia arriba un poquito y ya les quita la burbuja. Eso es un tip. Bueno, nada, entonces seca 24 horas y ya les queda este hermoso individual. Yo les voy a acercar un poco acá para que lo veamos de cerca. Míralo, súper lindo. Ustedes ya en casa van a rellenar con toda calma, con toda tranquilidad. Yo quiero que vean, no sé si se precisa ver el papel foil un poquito más, el brillo que tiene de las diferentes escarchas, súper lindo, ¿sí? El trabajo del metálico, entonces miren que se ven todo el trabajo, los diferentes procesos que hicimos. Y nada, lo que hace la resina es actuar como un bombillo, o sea, actuar como una lupa, es decir, todo se ve, todo lo que hicimos se potencia en los colores y se evidencia todo nuestro trabajo. Entonces nada, yo los invito a que hagan el individual o lo hagan en una bandeja, en una batea, en un centro de mesa, en lo que quieran. Si lo quieren hacer en un cuadro o como alguien nos preguntó, en una camiseta, bueno, bienvenidos. Lo importante es que hayan captado algo de la técnica. Vieron que es pues muy sencillo porque es con esténciles. Y pues nada, para quienes trabajan para el carnaval, que son bastantes, muchos trabajan para esta época, entonces nada, se animen y hagan este tipo de trabajo. Entonces nada, yo les agradezco la compañía del día de hoy. No sin antes recordarle que pues ya saben dónde conseguir nuestros productos, tiendas panamericanas de todo el país, comercial papelera, y en Barranquilla, que ya saben, todo este tema carnavalesco, lo agregaría los dibujantes y Crisla. Un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana con otro proyecto Artimito.